Hoy es martes 10 de enero del año 2023. ¿Y hoy qué esperas lograr? Espero lograr cambiar e investigar qué tengo, por qué no he podido avanzar, qué me detiene para seguir avanzando en mi persona. Me siento como estancado, como que caí en un agujero y no puedo salir. Como que algo viví en mi infancia y me tiene ahí detenido. Algo que me arrastra hacia atrás. ¿Y qué vendes? Abarrote en general, lo que viene siendo consumible es todo lo que es para las casas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero cambiar que no soy muy sociable en el acuestamiento personal con mi familia. Ahora soy muy egoísta. Me he vuelto una persona muy fría, dice mi esposa que soy muy frío, que me he olvidado la parte del amor. Me he vuelto muy insensible. Hay que cambiar eso para que no quede como la niña que tienen ustedes ahí en la catedral. Que está Exacto. fría e insensible esa niña. Sí. Sí, me preocupa por la descendencia que viene de mis hijos y mis hijos en lo personal. No quiero dejar secuelas. Yo quiero dejarles buenas secuelas, pero de amor, no de malas experiencias. Eso. Te vas a tener que ir a tomar tortas ahogadas ahí al parque con tus hijos y tu señora. Sí. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero investigar mi vida pasada, si algo que no haya podido sanar. Quiero investigar qué pasó en mi infancia con mis padres también. Hay una parte de mi etapa de niño que no recuerdo y es lo que quiero saber, qué pasó en esa etapa. Ay, qué gana con saber. ¿Qué puede cambiar? Ya no O puede sea, cambiar nada. sanar, más que nada sanar esa etapa si hay algo malo. A eso sí lo vamos a hacer. Sí, o sea, yo lo que quiero es sanar y construir buenas cosas. Para que aproveche esos 36 años que le faltan. Si Dios nos presta vida. No, Dios, como está ocupado en esa guerra de Ucrania, él no va a estar pendiente de usted. Listo, ¿qué más vas a cambiar? Tengo otro problema que la verdad me preocupa mucho. Cuando tomo vino no sé controlarme. De hecho, quiero dejarlo porque soy una persona que no puede controlar esa parte. Y cuando no puedes controlar algo es mejor retirarte, pero no logro retirarlo. Listo, ahora lo quitamos. Sí. Listo, ¿qué más? Quiero ser muy buen esposo para mi esposa, que últimamente no lo he sido. Tener una buena relación con mis hermanos, eso es también lo que yo quisiera poder disfrutar de mis hermanos hoy, que todavía los tengo en vida. ¿Cómo se llaman? Mis hermanos se llaman Miguel, Beatriz, Antonio, Susana, Paola y Viviana. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero cambiar de saber terminar las cosas de cuando se tiene un principio y tiene un fin. Hay cosas, por ejemplo, me metí a estudiar inglés y no lo terminé y eso me tiene muy enojado conmigo mismo. ¿Por qué me zanqueo yo mismo? Listo. ¿Qué más? Es lo que tengo en mente principalmente. ¿Quién se ha muerto que te haya querido?
Mi tío Rodolfo, parte de hermano de mi madre. Listo, ¿quién más? ¿Fallecido? Sí. Mi madre. Listo. Entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. Sí. Cierra los ojos, que vamos a iniciar con un ensayo, un ejercicio preparatorio de comprobación psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa o emociona cualquier momento de tu vida, niño o grande, triste o con miedo, tu mamá o el tío Rodolfo, y me lo dices. 1. Dos. Tres. Cierra de día o de noche. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Con quién estabas? Cinco. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Recuérdalo. Siéntelo. Vivéncialo. Triste o con miedo. Enojado. O el tío Rodolfo. Recuerda algo y me lo dices. Recuerdo que mi tío llegó, tenía un taxi. Y me puse muy contento porque me iba a llevar con él. Había comprado un terreno y íbamos a ir a verlo. Entonces acompaña a tu tío, ve con él. Rodolfo, yo aprovecho para hacerte una pregunta que acostumbro. ¿Tu sobrino Julio es inteligente o tonto? Puedes responder a través de la mente de Julio. Listo. Es listo. Pues dígaselo. Tú conoces a tu sobrino más que cualquiera. Lo acompañaste en parte del tiempo de su vida. Sabes que es listo. ¿Qué consejo le das hoy a tu sobrino? Que no se deje de llevar por el coraje.
No te dejes llevar por el coraje. Pues dígaselo, usted es el tío y a usted le hace caso. Tu sobrino a veces, ocasionalmente, se sentía como estancado. ¿Cuál era la causa de eso, Rodolfo? Miedo a que lo regañen. Era el miedo. ¿Se lo retiras? ¿Le cambias a las neuronas lo que le tengas que mover? ¿Desconectas lo que haya que desconectar para que tu sobrino hoy le ponga ganas? Sí. Listo, entonces mueve las neuronas que haya que mover. Ajusta lo que haya que ajustar. Quita lo que haya que quitar. Aplícale el bálsamo para que tu sobrino a partir de hoy, pues órale, para adelante, échale ganas. A ti te hace caso, aconséjalo. Y muéstrale que los obstáculos, si uno es atleta, salta por encima de los obstáculos, como hacen los atletas en las competencias. Entonces dile a tu sobrino que él es un campeón, que él es un atleta, que él es un guerrero, que salte por encima de los obstáculos. Que le eche ganas. ¿Listo, Rodolfo? Hay algo que me obstruye, no quiere dejarlo. Vamos hasta allá. Regresa a ese momento y observa qué está sucediendo. Observa si está niño. Está niño y mi cuñado llegó y le dio una queja a su mamá, a su hermano, le está pegando y se impresiona. Se asusta mucho. Quiere ayudar a su hermano y no puede. Quiero saber el nombre del cuñado, dámelo. El papá del niño. Sí. Quiero hablar con él. Julio, te saludo y te hago dos preguntas. ¿Le estás pegando a tu hijo? Sí. ¿Por qué? Porque hizo travesura. Ay, todos los niños hacen travesuras. ¿O usted conoce a algún niño que nunca haya hecho travesuras? Dígame la verdad, Julio. ¿Usted cuando era niño también hizo travesuras? ¿También se subió a los árboles? ¿También se bañó en la quebrada? ¿También elevó cometas? ¿También montó en bicicleta? Sí. Entonces, ¿por qué le pega al niño? Le habla a su madre y no entiende. No, no, pídale perdón. Usted sabe que obró mal. ¿Y qué más quieres que tu hijo te perdone?
Era un borracho. Imagínese, borracho y pegándole al niño. ¿Con qué cara lo hace? ¿Qué ejemplo le está dando? No, pídale también perdón por borracho. ¿Cómo le parece? Dándole el dinero a los que hacen el tequila y en su casa necesitándolo. Su hijo, su esposa, sus otros hijos. ¿Y usted que tiene varios? Miguel, Beatriz, Antonio, Susana, Paola, Viviana. ¿Y usted regalándole eso al de la fábrica de licores? No, pídale perdón a su hijo. Y deje de dar mal ejemplo. ¿Usted alguna vez abrazó a su hijo? No. Entonces, como penitencia, un abrazo de penitencia. Y agradezca que no le puse más. Bueno, mientras abraza a tu hijo, ¿qué más quieres que te perdone? No soy un buen esposo. No ser buen esposo. Listo, entonces pídale perdón y como penitencia otro abrazo. ¿Qué más quieres que te perdone tu hijo? Juego con ellos. Y te hago otra pregunta. ¿Tu hijo es inteligente o tonto? Muy inteligente. Entonces dígaselo y dígale que está orgulloso de él. Julio, ¿tu cuñado Rodolfo está por ahí? Búscalo para que tu hijo lo salude. Sí. Julito, saluda al tío Rodolfo. Tío, ¿cómo está? Rodolfo, aprovechando esta comunicación, ¿qué le quieres decir a tu sobrino? Que lo quiero mucho. Que es una persona capaz de hacer lo que se propone, ¿no? Que no tenga miedo. Te quiero mucho, eres capaz, no tengas miedo. Pues Rodolfo, eso que le acabas de decir tan bonito a tu sobrino vale 5 abrazos, eso estamos cobrando. ¿Cuántos llevas? Cuatro. Muy bien, son 5. Listo. Tu sobrino quiere hacer unos cambios hoy en lo que le falta de vida. Quiere disfrutar esos 36 años. Quiere ser todo un campeón, todo un luchador, todo un vencedor como lo ha sido. Pero quiere ser mejor. Y quiere ser mejor esposo. ¿Qué le aconsejas?
que tenga más diálogo con su esposa, que sea más amoroso con ella. Sé más amoroso, ten más diálogo. Entonces, grábale eso en la mente y en el corazón a tu sobrino. Más dialogador, más abrazador, más querendón. Que disfrute los 36 años y que no vuelva a decir que tiene 54. Él ya no tiene 54. ¿Dónde los tiene? Que los muestre. ¿Y cómo los va a mostrar si no los tiene? Ya los gastó. Él tiene 36. Pues que disfrute los 36 como si estuviera recién casado. Bien enamorado de Ermelinda. Y con sus hijos, ¿cómo debe ser Rodolfo? Deben enseñarse a escucharlos. Que aprenda a escucharlos. Entonces, para eso, Rodolfo, hay que cambiarle el genio a tu sobrino. Hay que sacarle ese chamuco que tenía como genio y ponerle un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque el genio de Aladino era muy bueno, excelente. Pues lo tenía una lámpara. No, a tu sobrino hay que ponerle uno mejor que ese y en el corazón. Alegre, sonriente, paciente, tolerante, cariñoso, escuchador, comprensivo, amigo, compañero, cuate. Entonces colócale a tu sobrino el mejor genio que encuentres. Alegre, sonriente, cuate, amigo, sonriente, tolerante, cariñoso. El mejor que encuentres. ¿Cómo está quedando, Rodolfo? Lento, pero Maravilloso, súper, espectacular. Y aprovecha, Rodolfo, para que sea también más sociable. El ser más sociable le ayuda en el negocio, en las ventas. Aumenta las ventas. Y eso le cae bien a tu sobrino. Y súbele bastante la autoestima. Pónsela bien alto. Que a partir de hoy venda más que el mercado San Juan. ¿Cómo está quedando, Rodolfo? Bien. Maravilloso, súper. Que hoy empiece vida nueva tu sobrino. Cariñoso, buen esposo, buen papá, apapachoso, cariñoso, meloso, dialogador, escuchador, amigo, cuate. Y otra cosa, Rodolfo, tu sobrino no quiere volver a tomar nunca más vino. Él ya convino en eso, no más vino. Si le preguntan por el vino, que él responda, se fue.
Terminó. A partir de ahora, cámbiale a las neuronas lo que le tengas que cambiar, Rodolfo, para que el olor del vino, del tequila, del licor, le dé náuseas, le produzca fastidio. ¡Ah! Ya no me provoca. Asqueroso. Eso me huele feo. Eso deben ser orines de borracho. Entonces, ponle asco donde antes estaba el licor, el alcohol, fastidio, repugnancia. Muévele las neuronas lo que le tengas que ajustar. Listo. Listo. Tu sobrino también quiere terminar algunas cosas, no todas, porque si las termina todas, ¿qué se pone a hacer? Muy aburridor, uno sin nada que hacer. No, no, que vaya terminando lo que él le provoque terminar. Y así se mantiene entretenido todo el tiempo. Pero que no termine todo, porque si termina todo, imagínate, Rodolfo, ¿qué hacemos con tu sobrino? Sentado como un gerente sin nada que hacer. ¿De acuerdo, Rodolfo? Sí. Listo. Que tu sobrino pase bien entretenido el tiempo. Que lo disfrute. Que tome el trabajo como un pasatiempo, como un hobby. Que le ponga pasión. Que le eche ganas. Que socialice, que dialogue con los clientes, que converse con ellos. ¿Listo, Rodolfo? Sí. Bueno, tu sobrino quiere aflojar la lengua para hablar como hablan los ingleses, los escoceses, allá en Australia. Quiere speak English very well, you know? Le help a tu nephew with that. Le ayuda a tu sobrino con eso, a mover la lengua y hablarle enredado a esos gringos. Sí, Listo, muchas hágale pues. gracias. Enrede la lengua a su sobrino para que esos gringos queden sorprendidos. Where are you from? Are you happy? Yes. Eso, aflójalo. Tu sobrino speak English very well. Retírale ese temor que él tenía a speak English. Tu other man. Listo. Bueno, ahora tu sobrino quiere ir a hacer un tour por algunas vidas pasadas. Dale gusto. Llévalo a dos o tres vidas pasadas. Alguna vida en la que haya sido hombre, mujer o extraterrestre. En el planeta Tierra o en otros rincones de la galaxia.
Y tú, Julio, vas describiendo para que quede grabado esas experiencias en tus vidas anteriores. Si era una época vieja, si eras hombre o eras extraterrestre, ¿qué hacías? Si vivías en el campo o en alguna población. Si era de día o de noche. Me veo como viajando en muchas estrellas, Estoy pero no viajando hay por más. muchas estrellas. Una luz muy azul, pero no logro llegar a ella. Y ahora que viajas por esas estrellas sintiendo esa sensación de libertad cósmica, ¿cómo te sientes? Muy feliz. Muy feliz. Entonces, inunda de felicidad todos los rincones de tu ser. Y desde esa felicidad, desde esa dimensión cósmica, ¿qué consejo le quieres enviar allá en la Tierra a Julio? Que deje de sabotearse. ¿Que deje qué? De sabotearse. Habla más fuerte porque como estás a una distancia tan enorme, casi no te escuché. Que deje de sabotearse. No se vuelva a sabotear. Que retire el saboteo de su vida. Te retires el usted. Usted es energía cósmica, usted se lo puede quitar. Retíraselo Listo. todo el saboteo. No le dejes ni siquiera para hacer un llaverito de recuerdo. Él no necesita llaveros. ¿Qué otro consejo le das desde esa dimensión a ese terrícola? Que se deje llevar por el amor. Que se deje llevar por el amor. Me gustó esa frase. Grábasela en la mente y en el corazón. Déjate llevar por el amor. ¿Qué crean las personas? Cree en las personas. No todas son malas. No todos son malos. O cambias esa frase por otra. No todos son malos, se la cambias por otra distinta. Muchos son buenos. De hecho, está rodeado de mucha gente buena. Eso. ¿Qué otra cosa vas a hacer hoy por este terrícola?
Que se enseñe a amarse a sí mismo. Que se ame a sí mismo. Julio, orden de tu yo superior, orden de tu espíritu, que te abraces a ti mismo. Vamos, un abrazo bien fuerte de oso cariñoso. Que hoy empiezas vida nueva. ¿Qué otro consejo le vas a dar a este terrícola? Él quiere ayudar y va en lo correcto. Que siga estudiando para ayudar a su prójimo. Que sigue estudiando para ayudar a su familia. Bien, grábale eso también en la mente y en el corazón. Sigue estudiando. Tú eres capaz. Tú eres inteligente. Tú puedes. Ponle ganas. Pos ándale, pos órale. ¿Qué otro Él consejo? sabe que tiene la capacidad de viajar, pero su miedo no lo deja. Tú sabes que tienes la capacidad, pero el miedo no te dejaba. Pues retírale el miedo, completo, total. Ábrelo y le dejo un poquito de miedo para que haga un llavero. No, ya te dije, no necesita llaveros. Retíraselo completo. ¿Listo? Sí. ¿Qué más consideras que necesite este terrícola? Pedir perdón a su hijo. ¿Pedir perdón a quién? A su hijo. A su hijo. Julio, orden de tu ser superior, que le pidas perdón a tu hijo. Se lo puedes pedir ya telepáticamente y luego se lo pides personalmente, presencialmente. Es orden de tu ser superior. Perdóname, hijo, por todos los malos momentos que te hice pasar. Cuando eras niño, las discusiones. Siempre, siempre, siempre te quiero ver feliz. Pero quiero que vivas lo que yo viví. Quiero que seas muy feliz. Pues hoy empiezan los dos vida nueva. Hoy empiezas tus últimos 36 y él empieza hoy sus últimos 62. Todos dos comienzan hoy vida nueva. Perdón por los regaños. Perdóname por no ser escuchado. ¿Listo? Sí. Considera entonces que este terrícola ya está listo para regresar y comenzar en amor, con amor y por amor esos 36 años que le faltan. Hay una parte de su luz que no está completa. Encuentra qué le falta para completar esa luz. ¿Qué más debe perdonar?
A su padre, el padre lo golpeó. A su padre. Entonces ayúdalo a que termine de perdonar a ese borrachito. Que borracho, no señor, borracho no sabe lo que hace. Borracho no vale. Que perdone a esos huesos, porque ya son huesos. Ya ni siquiera el costal donde estaban esos huesos existe. Ese costal ya lo comieron los gusanos. Ya solamente quedaron los huesos. Entonces que perdone a esos huesos untados de licor, porque quedaron untados de licor. Doscientos seis huesos, que los perdone a todos los 206. Porque el esqueleto de la Catrina por lo menos quedó armado. Y dicen, bueno, esa es la Catrina y uno la reconoce. Pero el de ese borrachito quedó todo desarmado. Están todos esos huesos tirados por ahí. Listo, ya perdonó ese montón de huesos. Sí. Listo. Observa qué más le falta para completar la luz. Que le pida perdón a su madre. Que le pida también perdón a su madre. Crescencia, estamos aquí con tu hijo. Estamos en un diálogo con él hace rato. ¿Hay algo que tú le debas perdonar a tu hijo? Sí. ¿Qué? No lo puede defender a su padre. ¿Me repites, Crescencia, que no escuché bien, más fuerte? Que no lo pude defender de su padre. Para que no lo pegara. Ah, pero eso es lo que tú quieres, que tu hijo te perdone. Pero la pregunta, Crescencia, es que si tú le quieres perdonar algo a tu hijo. Sí, ¿Qué? la agresividad de un tiempo de mí, tuvo años que no me habló. Julio, ¿eso es lo que tú quieres, que tu mamá te perdone? Sí, Pues la distancia. pídale perdón, ahí la tiene. Perdóname, madre, por dejarte solo. Pero es que es mucho coraje. Y tu mamá también te está diciendo que la perdones por no haber evitado que el borrachito te pegara. Yo sé que tú eres muy bueno. También te amo. Y la otra cosa, Crescencia, la relación de tus otros hijos con Julito. ¿Cómo vamos a arreglar eso? Necesitan mucho diálogo. Diálogo.
Necesitan convivir más. Que conviva más. Y que se perdonen. Ellos no tienen culpa de todo lo que vivieron en su casa. Listo. Rodolfo, ¿le ayudas tú también con eso a tu sobrino para que haya más armonía entre todos tus sobrinos? Sí. Bueno, ayúdale. ¿Y tu sobrino quiere recordar la niñez? ¿Le potencias eso o no vale la pena que lo recuerde? No lo vale. No vale la pena. Ah, entonces termínaselo de borrar. Mejor dicho, Rodolfo, como eso está guardado en las neuronas, como un recuerdo, cámbiale en las neuronas ese recuerdo. Es simplemente cuestión de conexiones, switches. Entonces muévele los switches a las neuronas para que le pongas a tu sobrino el mejor recuerdo de la niñez de todo Guadalajara. No, Guadalajara no, de todo México. Ponle a tu sobrino el mejor recuerdo de la niñez. Que se acuerde cuando le daba cometas, que se acuerde cuando tiraba trompos, que se acuerde cuando jugaba canicas, que se acuerde cuando iba al riachuelo, a la quebrada, que se acuerde cuando caminaba por la montaña, que se acuerde cuando comía tortas ahogadas. Ponle el mejor recuerdo a las neuronas. De todo México, la mejor niñez. Subiéndose a los árboles. Montando en zancos. Jugando de noche con los otros cuates en la calle. Ponle una niñez bien bonita. Full happiness. ¿Cómo está quedando, Rodolfo? Muy bien. Bien, cuando termines me dices que voy a hacer la prueba. Listo. Bien. Julito, quiero saber cómo fue tu niñez. Cuéntame algunas cosas que recuerdes. Me gustaba andar mucho en triciclo. Nos llevan al parque Chapultepec. Mi hermano y yo éramos, nos gustaba competir. Me acuerdo una vez que nos subimos a la avalancha y nos aventamos hacia abajo. Estábamos con los primos. Y en el Parque Chapultepec te mostraron el monumento a los niños héroes. Sí, Oh, el castillo. el castillo de... Me gustaba mucho un área donde íbamos y veíamos jugar ajedrez las personas adultas. Ajá. ¿Y Había montaste en barca música. en el lago? Sí, me gustaba mucho el mar cuando ese tiempo. ¿Y te contaron la historia de Carlota y Maximiliano? Sí. Ah, súper. Me gustaba mucho también el bar, el baile de los cisnes. En el lago. Ah, entonces fue una niñez muy bonita. Bueno, Rodolfo, definitivamente tuviste un sobrino que disfrutó mucho la niñez. Un sobrino muy inteligente, echado para adelante. Un sobrino capaz.
¿Consideras que ese sobrino tuyo ya está listo para comenzar esos 36 años que le faltan? ¿Hay algo con su hermana? Pero eran cosas de niños, Rodolfo. Ah, Sí. no, eso eran cosas de niños. No, sánele ahí a su sobrino, le queda que sanar, pero eso eran cosas de niños. ¿Algo más, Rodolfo? Listo. Ya está listo. Entonces, Rodolfo, te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien contento, bien positivo. ¿Sí o yes? Yes. Yes. Entonces procede a wake up a tu nephew. Now. Full happiness. Todo el body. Que siente el canto de los pajaritos cuando despierte. Hola. How do you feel now? Fine. Muy bien. Hoy empiezas vida nueva. ¿Qué sensación tienes? Me siento como flotando. Como flotando por el cosmos. Sí. Entonces, lleno de energía para empezar esos 36. Sí, muy positivo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los positivos felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otros cosmonautas como tú? Sí, nada más que no parezca mi imagen, Listo, le mi borramos la imagen, le rostro. ponemos cuadritos redondos. Sí. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver el video. Voy a suspender la Sí. grabación.